Voy a hablar del encuentro con la divina presencia yo soy, que eso es muy bonito el hecho, pero llegar a eso es dramático. El santo grial es la copa que el Maestro Jesús usó en la última cena, pero que se convierte en símbolo del Cristo interno de la enseñanza espiritual, la pureza más grande. Cuando digo la pureza más grande, señores, es que para llegar a eso no se puede ser impuro. Cuando digo impureza, no estoy hablando de relaciones sexuales, estoy hablando de pureza de mente. No puede haber ninguna fuerza siniestra, no puede haber nadie haciendo doble faz, doble cara, engañando, traicionando, no puede haber nada de eso. Lo más santo de todo lo santo. Cuando digo engañando, traicionando, no me estoy refiriendo a ninguno de los que están aquí. Y lo digo abiertamente. Les digo a personas que estén haciendo eso, pero que puedan estar afectando este trabajo. Bien, eso es esa copa. Y está vacía. ¿Por qué está vacía? Esto tiene un propósito. Esto lo aprendí yo en Chambala, poner estas copas. Tú no puedes venir aquí, ni a esta clase, ni a la primera clase de la ley de mentalismo, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, si no me vienes así. Porque si no, esto no te sirve para nada. Si vienes con conceptos esperando que yo haga esto, que yo haga lo otro, que yo te estimule y todo eso, no estás viniendo así. Y por eso esto es lo que preside el altar. Tienes que venir con la mente vacía. Esto me lo enseñó Connie Méndez la primera vez que llegué a mi clase de metafísica. Y me lo volvió a enseñar cuando di la primera clase de metafísica. Rubén, que no vengan con la copa llena. Porque les va a hacer daño. Porque se va a mezclar con los conceptos que ellos tienen. Se va a fermentar y los va a envenenar. Estoy hablando en serio, pero muy en serio. Le dije que la clase de hoy era seria. Esto es el grial. De eso estamos hablando.